Me hablan del movimiento feminista, la compañera de Italia. El movimiento feminista es una de las cosas más maravillosas que se está construyendo en la Argentina. Esa es una muy buena noticia. La mala noticia es que matan una mujer cada 30 horas en la República Argentina. Esta es la mala noticia. La buena noticia es que se ha generado un movimiento feminista muy importante. Las tres movilizaciones más grandes de las que se tenga memoria en los últimos tiempos se produjeron en marzo en mi país. Una protagonizada por las mujeres, el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, el 8. Otra protagonizada por los movimientos de derechos humanos el 24 de marzo. Y la tercera, que fue convocada por la CGT y protagonizada por el pueblo, más allá de los propios dirigentes sindicales, reclamando medidas contra el gobierno. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Por qué de repente se desata tanta violencia? Y acá, si se me permite, a pesar de que alguno pueda creer que esto es autorreferencial, no tiene nada que ver. Pero, por ejemplo, cuando a mí me tocó ejercer la presidencia durante dos periodos, yo nunca vi que se dijera ni se tratara a un presidente como se trató a esta presidenta en la República Argentina. Si me decís que pienso que es únicamente por nuestra tarea en los derechos humanos, no. Si me decís que creo que es únicamente por nuestra avanzada en recuperar instrumentos como la energía, como Aerolíneas Argentinas o como el agua en nuestro país, tampoco. Creo que parte de la inmensa violencia que se ejerció sobre mi persona cuando era magistrada y que aún hoy se sigue ejerciendo es por mi carácter de mujer. ¿Por qué? Porque el patriarcado ha formateado un tipo de mujer que no se corresponde con el tipo de mujer de quien habla. No porque sea una heroína, ni mucho menos, sino porque me salgo del formato de la mujer que tiene que ser hablar o mostrarse, pero que no puede pasar a ejercer el poder. No se tolera a una mujer con formas de mujer, que se peine como mujer, que se pinte como mujer, que se ponga tacos de aguja o que use pantalones ajustados, que además se atreva, después de todo eso, a tomar decisiones, a dar órdenes y ejercer el poder. Esto es lo que yo realmente siento. Esto es lo que yo realmente siento. Esa violencia simbólica del hombre contra la mujer que se atreve y que va por el lugar que es de él. Yo creo que muchos sintieron que yo iba por el lugar que era de ellos. Y lo que es peor aún, también muchas congéneres, que también formateadas en ese patriarcado, consideran una adversaria o alguien peligroso o una enemiga casi de género o de sexo, que una mujer se atreva a lo que ellas consideran o les han metido en la cabeza que no pueden atreverse jamás. Por lo tanto, debe ser eliminada porque es una competencia que no es buena o es un ejemplo que no debe mostrarse ni a ella, ni a sus hijas, ni a sus nietas. Porque, a ver, y esto para culminar, para terminar, esto lo dije una vez en una reunión de género en Naciones Unidas, en Roma, que el hecho de que seamos el 50% de la población del mundo debería no reducirnos a tener que soportar sobre nosotras conductas de minoría. ¿Cómo se puede ejercer sobre el 50% de la población del mundo conductas de violencia simbólica, verbal y la última, que es la física? Pero primero hay una violencia simbólica, después hay una violencia verbal y finalmente sobreviene la violencia física. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, compañeras de género, y acá permítanme dirigirme a mis compañeras de género, tenemos un problema dentro de nuestra propia agrupación, dentro de nuestro propio partido. Y tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque yo estoy absolutamente convencida que esa es una de las batallas que primero tenemos que dar para realmente volver a ser la mitad del mundo. Pero siento sinceramente que en la Argentina hubo una, aceleración de la violencia sobre la mujer, porque la primera violencia que yo sentí sobre las mujeres la sentí sobre mí misma a partir del año 2007, cuando asumí la presidencia. Y la tuve durante los 8 años que fui presidenta y la sigo sufriendo todavía aún que soy expresidenta. No se perdona que una mujer haya hecho lo que hizo. Me parece que esto es
y no significa un autoelogio, para nada, nada más alejado de mí misma, simplemente un análisis del género. Y debo decir que a esta forma de pensar me ayudó también mi hija. Mi compañero, que ya no está, al principio, cuando yo sostenía que era también una cuestión de género, él me decía, no, no es una cuestión de género. Finalmente, terminó reconociendo que sí, que parte, o gran parte, o todo, radicaba en que yo era mujer. Porque, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, quien impulsó y trabajó en todo su gobierno y se desarrolló toda la tarea fundamental en materia de derechos humanos, fue, por ejemplo, durante su gobierno. Sin embargo, sobre él nunca se ejerció el grado de violencia simbólica y verbal que se ejerció sobre mí. Y debo reconocer también que mi hija, que es una militante, estoy terminando, mi hija de 26 años, que es una militante feminista, fue la que también terminó de abrir mi cabeza, que no la tengo del todo abierta todavía con respecto a esto. También debo ser sincera, porque por ahí se me escapa un comentario, se me escapa un análisis, se me escapa una miradita, un gestito, que es todavía de una mujer formateada en una sociedad patriarcal. Me pasa todavía, si me pasa a mí, ¿cómo no le va a pasar al resto o gran parte de las mujeres? Pero debo agradecerle a mi hija, que es la que de a poco me está sacando las malezas y los yuyos malos de la cabeza, ayudándome a pensar, porque realmente lo que sucede es eso. El mundo, o por lo menos los sectores de poder, no le gustan las mujeres que pueden ser competencia, sobre todo cuando lo hacen desde una ideología que poco tiene que ver con lo que es la ideología o de las sociedades dominantes, y además lo hace sin perder las formas de mujer. Resulta ser que parece más peligrosa. De repente, si me hubiera cortado el pelo a lo varón o anduviera vestida de otra forma, se quería considerar casi como un par de ellos, o sea, esas mujeres que se asexúan a partir de que llegan al poder. Bueno, no es mi caso, cada vez me pinto más, porque además como tengo más años me tengo que pintar más para disimularlos, así que, y me voy a seguir pintando cada vez más, así que realmente lamento desilusionarlos, pero pienso seguir siendo mujer. Gracias y seguramente nos vemos hoy a la tarde. No sé si me olvidé de alguna... Recht herzlichen Dank.